Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y bueno, esta vez estamos en una serie de vida real que organizó el Seba. Yo soy como el ayudante, por así decir. Encargado. Sí, también encargado, no sé. Bueno, acá tenemos un Valmet 88. A ver, Seba, prende esa nave, a ver cómo suena. Mirá ese turbito, papá. Esto es turbo, no es turbo. ¡Esa! Bueno, tenemos el Valmet, tenemos el acoplado. Chango, me va a romper los conectores. Bueno, tenemos un acoplado acá, semillero. Acá entran... tenemos la Silverado. Tranqui. Entran 20 y pico kilos. Tenemos la Silverado con la cisterna. Así que, bueno, no se va. Dale nomás. Bueno, espera, bajate y volvete a subir que te veo medio boom. Ahí está. Bueno, me va a ir medio lag, gente, porque yo no soy el que creó la partida, sino que la creó el Seba, así que si ven que me va medio lag, bueno, es por eso. Arrancá despacito, Bobir. Va cargando un brasher, loco. Ya sé, tranqui, bro. Puede ser que se metí el acelerador. Bueno, esto puede salir muy bien como puede salir muy mal, gente. O blanco o negro, nunca gris. Venimos tranqui. ¿A cuánto lo va a poner ese va? 23. Porque si no, corto palé con esta poronga. Yo lo sigo al Seba, yo no sé qué campo habrá comprado. Ahora vamos a verificar mientras vamos andando. Tierra. Vamos a trillar mano, lo único. Tenemos con... Vamos a salir un poquito callo, pero vamos, claro, a trillar mano. Tenemos esta estancia. Que bueno, que tiene un campo que está sembrado de girasol, me parece, ¿no? A ver, no. ¡Mentiroso! Aparte de que es maíz, es un rastrojo. Es maíz, o sea que tenemos que sembrar, ¿no? Sí, pero vamos a conseguir algún contrato para trillar. Así un poquito de plata. Tenemos 500 mil pesos, también podríamos comprar un campito medio chico. Vos menos, vamos a empezar. Igual este video es solamente llevando las cosas a la estancia. La parte 1. Ya. Comprale acá, ponelo al 7. Ya dale vos, yo sigo a tu ritmo, vos tranquilo. Ya segundo video seguramente ya sea. Ay, cómo se me hundió. Y sí, yo medio que voy a tener que pasar por el coste, ¿viste? El eje delantero, boludo. Yo me parece que voy a tener algo que mejor con el algo mejor es Willy con el Balmer que contra con la cleta, boludo. No, encima voy a tener que pasar por el medio porque hay planta a los dos costados. Da que me separo un cachito si puedo agarrar vuelo. O desenganchar la cisterna que yo la saco después con el Balmer. ¡Eita, caralho, mano! Dije el brasileño. Deja la cisterna ahí. Deja la cisterna ahí que yo la saco. No, tranqui, tranqui, si paso igual. Pero la de hermano. Que no va a salir. Qué nadie, boludo, al bando. Se queda ni a palo. Ma. La Chevrolet menos. Bro. Papi. Es el chivo. No hay comparación. Bueno, sí, una Toyota Hilux se le planta, pero... Sí, pero en la curva huelga. Claro. Hace un zigzag y ya pegó 8 tumos, bueno. Bueno. Pero... qué lindo lagazo que me pegó. Y qué linda fundida que le voy a pegar al Batman. Bueno. Ahora, gente, cuando estemos llegando a la estancia, sigo grabando para que no se haga tan largo. Bueno, gente, acá llegamos a la estancia. Esta es la estancia por el momento, tiene para animales acá. Después... este molino me tiene repodrido, ya en el Farming 13 ya me tenía podrido. Tenemos un galponcito por acá. Tenemos la casa. Y bueno, acá está una zona donde vamos a poner galpones más adelante seguramente y vamos a guardar cosas. Y acá está la zona de las vacas. Ahí viene el Seba. Al pedo lo guardaste, Seba, porque tal hora hay que llevarlo para el lote de maíz. Y bueno, ahora vamos a buscar las otras cosas y seguimos grabando, gente. Bueno, gente, acá estamos saliendo. Estamos acá con la 9600 que yo voy a hacer maquinita. Y ya me llevo el maicero con la casilla para el lote. Y bueno, el Seba seguramente se va a dejar el sujero a la estancia y después se va a venir con el tractor y la ombú. ¿Y el semillero? Sí, con el semillero trae otra ombú y listo, la gusta. Total, el semillero seguramente lo usemos para guardar semilla. Y lo otro lo... bueno, pero después lo otro lo... seguramente lo vendamos. Ay, salí de pedo, salí. Ah, y esa casillita. Sí, por eso, bro.
Bueno. Ahora no, cuando estemos ahí llegando a la estancia, vuelvo a grabar, gente, porque bueno, si no se hacen muy largos los capítulos. Bueno, gente, acá tenemos unas complicaciones. Unas complicaciones tenemos por acá. Primero barrial. Eso ya lo pasamos antes con la chata, ¿no? Pero... vamos a ver si pasa el Deu. Tiene que pasar, ¿cómo no va a pasar, papi? ¡Ay! Ya se clavó de punta. No, 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 no. Pecho, pecho. No. No, no, no. No hace falta, no hace falta. Es Deu, papi. No hay como esas barras. Mira la monotolva, boludo. Yo acá pierdo la plataforma, corto el buen tren de la casilla, todo. Torta para el hierro, todo. Ay, se quedó. ¿Se quedó? Ah, pero es por tema de cosas. De que hay un río ahí. Dale, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Acá. Dale, dale para atrás, dale para atrás. Bueno, gente. Como ven, ahí se quedó definitivamente. Son complicaciones. Mira. De un torbero. Mira como quedó el Deu. A punto de volcarse, boludo. Encaralo para el costado y dale para atrás, chango, eh. Bueno. Ahora cuando lo sacamos seguimos, gente, porque bueno, está medio complicada la cuestión. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Que no se vuelque el tío viejo nomás! ¡Yuhu! ¡Dale que sale! ¡Yipu! Salió el niño viejo nomás. ¡Yipu! Bueno, complicaciones. ¿Qué pasó? Se cortó el enganche. Cortó el perno, boludo. Bueno, ahora cuando me toque pasar a mí, que el ceviche pueda salir, sigo grabando, gente. Yo no vi arreglar, bueno, que se fue una, boludo. Ahí pudo pasar el Seba, le encaró medio por el costado. Lo que pasa es que acá no puedo encarar para el costado porque están las plantas, así que después cuando pase allá las plantas le encaro para el costado porque... mamita. La vaca el Dulcinio. Acá yo le encaro para el costado porque si no me voy a quedar. No tengo ganas de quedarme como el Seba, que casi que no sale. Ah, boludo. Un barrial de mierda chiquitito y ya embarré la monotola, boludo. Mira. Te jodé. Casi que dobló toda la casilla. La escalera, digo. Vamos, no te quede, vieja. Es un día el carajo, no se tiene que quedar. Toma, quedar no se va a quedar. De alguna manera la saco, pero... mierda, que se... el problema está entre la butaca y el volante. Sí, es el tema. Se le está complicando, chaco. Ahí va. Ahí la saqué. Chanta. Lo que pasa es que si la acelero a fondo, tracciona menos todavía. Va a tener más, obviamente. Qué gracioso, Sebastián. Entonces vengo tranquilo, más despacito. Lo que no le gusta es chupar la máquina esta. Mirá ya el caso que me consumió de traerla nomás. A mí ya me gastó una rayita el de boludo. Y este también. Ya tengo 3/4. Casi que gasta una rayita esta. Bueno, gente, ahí salimos. Así que cuando estemos allá yo vuelvo a grabar. Bueno, gente, ahí segunda complicación del día. ¿Lo pasé? Bueno, pasó la plata, la monotolva, así que... No, va a ser peor ahí, va a ser peor encarar por ahí. Le voy a patinar por la cuneta, sí. Bueno, le encaro medio, la cuneta. Sí. Así le encaro. Por si las dudas nomás, no quiero encajarme. Bueno, gente, llegamos al casco y sigo grabando. Porca Madonna, sí, boludo, que está complicada la cuestión. Va, así que no compré la lanza, boludo. Si no te la he enganchado atrás de la plataforma y te agarraba el tren delantero. Ahí está. Ahí pasé sin problema. Tipo en el impenetrable, viste. Listo. Que van todos atados. De una. Cuando bueno, tira, gente, uno, tiran todos. Ahora cuando llegamos allá al campo, sigo grabando. Bueno. Acá venimos llegando. Otra complicación más, gente. Pensé que no iba a haber más en el camino, pero bueno, parecería que hay otra más. Así que... ¿Cómo no te va a acordar? Ya vinimos acá. Sí, vinimos con la chata, pero no me acuerdo, porque yo con la chata paso bien. Ay. Yo te dije que no te atendías posta. Ay, Lucinio, no te me quede, la concha de tu madre. Vamos, de viejo nomás. ¡Yipu, yeah! Dale que sale. Ay, igual que la torre.
Ay. Sale, 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 ¿qué? Sale. Salió, salió, salió. ¡Yuhu! De viejo nomás. RC de viejo nomás. Me me de, wey. Bueno, gente, ahora nos toca a nosotros a ver si podemos pasar bien. Me embarré todo, pero bueno. Listo, ya pasamos a la tercera, ya no hay más. Esperemos que no haya más. A ver si yo paso bien. A ver, te grabo pasando. Espérate, espérate, espérate. Bueno, acá como ven, gente, se está complicando un toque. Está pasando en marquetas, 9600. Me va a fundir, pobre mano. Pobre máquina, hermano. Y la llevo envueltada. Mira, mira el Genovese, hasta los elásticos está. La casilla lo mismo. Ay, 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 se quedó, se quedó, se quedó. Eita. Arrancaste el paragolpe en la casilla, cagaste. Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. No, no, no se quedó, no se quedó. Ah, no, no estoy grabando, creo. Se quedó la nona. Uah. Los elásticos. Ay, te tocó el chasis, adelante. Pasamos, pasamos, pasamos. Pillas, el Pini, lo más casero que hay. Pasamos. Ni una Traviata con dulce de leche es tan casera como esta. Bueno, ahora sí, gente, al campito nomás. Bueno, gente, acá estamos llegando al campo. Este campo de Mayel que tenemos que trillar, pero bueno, se nos complica, así que vamos a tener que hacer una maniobra media rara acá, porque vamos a tener que hacer... Bueno, se me acaba de tildar todo. Sí, porque guardé partida. Ah. Vamos a tener que dejar la casilla acá afuera. Sí, vamos a tener que dejar la casilla acá afuera. A ver, ahí. Y vamos a tener que entrar con el carro a plataforma. Bueno, yo me llevo la plataforma, el casco y vuelvo. Dale. Con los semilleros y todo. No, no voy a entrar. O sea, voy a tener que dar la vuelta en el medio del camino. O sea, medio rara la... ¿Precisa ayuda? No, no. Porque de allá para acá entro, pero de acá para allá no. Entonces tengo que dar la vuelta. Porque si no me agarran los puntones, ¿me entendés? ¿Te agarran los puntones con el alambre? Claro. La vuelta acá nomás. Total, esto pasa bien. Y me tengo que abrir por acá, así pasa bien derechita la plataforma y no engancha nada, porque si no... Cagamos fuego, si no. Claro. Tomamos todo el alambre, nos entran a robar. Que pase bien esto, porque es media finita la entrada, viste. Bueno, corto cuando llegue la tranquera y sigo. Bueno, a ver si acá pasamos. Vamos a tener que pisar sí o sí, gente. O sea, no, no nos va a quedar otra. Total es maíz, no es que es trigo. Igual porque no rinde tanto. Sí, nos va a sobrar la plata, ¿eh? Con este lote nos va a sobrar la plata, vos gordas. Sí, ojalá. Después le mandamos unas hojitas de segunda a los dos lotes. No, vale. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer así para no pisar tanto. No quiero pisar tanto tampoco, pero bueno, un poquito vamos a tener que pisar así o así. Después Seba capaz que me tenga que venir a ayudar a enganchar, pero no, calculo que voy a poder enganchar Seba. Listo, yo ya pasé acá, dejo la plataforma y rajo. Ah, ahí está. Ah, boludo, lo que me encanta rolear, boludo. Bueno, imagen gente. Farming. Vamos a comenzar con la trilla de maíz, voy a ir dejando unas tomas, no voy a estar comentando la trilla porque bueno, como ven es un campo muy grande. Así que yo voy a estar dejando unas tomas de la trilla con musiquita. Y así se va a pasar un toque mejor. Me tengo que desplegar la cosechadora. Así que, bueno, gente. Ahí lo dejo con unas tomas. Chau, chau. Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears. No llegamos a la punta, gente, no llegamos, no llegamos. Y bueno, tuvimos que hacer como una playita acá para que entre el tractor por lo menos, porque si no, mierda, chango. Está rindiendo bastante, po. Rondan los 10.000, ¿eh? Y sí, momen, momen. ¿Cómo voy a mierda? A ver si... Justito si le calculé.
Lindo, lindo. Bueno, después ¿me vas a seguir cosechando chango? Después vamos a embolsar un... guardar un cacho. Dale. Ese ya no, nos queda. Listo. La mayoría lo vamos a vender. Chita. Quedo, pero mal echado. Bueno, gente, ahí le venimos descargando el Seba en el último tirón de la cabecera y ya empezamos de vuelta nomás. Qué bien, boludo. Qué torbero que soy. Bueno, gente, me olvidé de presentarle. Estamos descargando en el marquito acá. No sé para qué digo esto porque ya es obvio. Ahí, gente, como ven, llegó el camión, ya lo posicionaron adentro del campo ahí, los que le pedimos el camión, y bueno, lo que es nuestro por ahora es el Valtra con el, bueno, o Valmet, depende como le digan, con el... lo mismo, el modelo, el Valmet. Claro, como con el carrito, que ese lo usamos para ir a llevar la semilla a los silos. Y bueno, después el camión ese lo pedimos, y... A la cooperativa se lo pedimos. Claro, lo pedimos para que nos venga a dar una mano, porque con el Valmet solo no podemos. Igualmente el camión ese va directamente a nuestro silo, hasta que se llene nuestro silo, estuvimos ahí hablando con el Seba, vamos a llenar el silo. Y después cuando una vez que se llene el silo, ya vendemos. Lo queremos llenar por el tema de animales, que más adelante tenemos pensado tener animales, y bueno, el maíz no sirve para los animales. Sí, para los caballos. También. Para las vacas, digo. Para los chanchos también. Así boludo, que... Justo un pilar de la cabina me tapa el chorro de descarga, boludo, una cagada. Bueno, ahí empezamos lo que es el campo, gente, y espero que les esté gustando este primer capítulo, por así decir, y bueno, nos vemos en un rato cuando ya estemos un poco más avanzados. Bueno, ahí como ven, falta un montón todavía para terminar el campo. Faltará mitad de campo por ahí, como ven. Pero bueno, estamos intentando hacerlo lo más real posible. Y bueno, ahí viene el Seba con el Deu. Se me ya acaba de llenar la máquina justito antes de llegar a la punta. Pero bueno, ya para el próximo capítulo, calcularía que tengamos nuevo torpero. Porque no es que el Seba no sirva, que también es una opción, pero vamos a necesitar... Bueno, a ver, nunca servía en la vida, pero vamos a necesitar uno más. Hay que necesitar uno más porque, bueno, para el maíz no damos abasto, como ven la máquina siempre está llena y parada. Así que, bueno, ya con... Con la mía. No, mentira. Con la plata que saquemos de este campo.